Porque uno de los establecimientos y negocios ya muy conocido con mucho éxito es el Gaucho de Banús, y por supuesto que ellos que están en todo, en las galas, ayudando en asociaciones, por supuesto, tenían que estar también apostando por la moda, por estas chicas jóvenes que quieren cumplir su sueño. Pues en este show Star de España patrocina este espacio Humberto y su esposa. De verdad, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Elenita? ¿Cómo te va? Como siempre, una reina, estás divina. Junto a Ariana también, que están preciosas las dos. Yo no sé qué hacer aquí. Por supuesto, Humberto. Guapa atrás mío. Y estas dos preciosuras ya, perdón, Pepe, perdón, Torello. Bueno, Torello ya tuvo problemas con mi hijo de 3 años. Así que espero que no se ponga celoso conmigo. Es un marco perfecto para hacer también un reality aquí en tu casa, y me parece una iniciativa estupenda porque además estas chicas llevan todo el día haciendo fotos de un sitio para otro y aquí van a recuperar fuerza y Bueno, aquí estamos tratando de darle su buena ensalada de jengibre y ginseng. Nosotros siempre había apostado por la moda, siempre había apostado también por los jóvenes, por todos estos eventos que se hacen en Marbella, y vosotros que queréis tanto Marbella, por supuesto, lo apoyáis. Bueno, yo soy un enamorado de Marbella, más allá de que de apoyar, yo creo que nosotros lo que queremos de alguna manera es integrarnos a la gente, integrarnos en el mundo de Marbella, ser parte de él. Y es un sueño realizado, porque más allá de todo, tanto el Gaucho como Noelia Tames con la joya, lo estamos consiguiendo, muy, muy, con mucho sacrificio, pero bueno, lo estamos consiguiendo. Y eso, y gracias a gente como tú, que siempre está apoyándonos, como Pepe, como Ariana, que ha llegado hace poco y siempre piensa en nosotros, como siempre estamos activos con el tema ese, somos activistas. Creo que es una buena señal, ¿no? Siempre cosas así son buenas señales. ¿Cómo conseguís estar en todos los sitios donde se os llama, en asociaciones benéficas, en galas? ¿Cómo? Me gustaría saber. Ariana, me lo dices tú, no sé, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo se hace? No se sabe, es un milagro. Está en un sitio, en otro, está súper activo, genial. Bueno, la verdad ellos que también, ellos también. Sí, bueno, hacemos lo que podemos, dale. Tiene buen corazón, yo creo que da para todo, ¿no? Como no, yo creo que es la actitud. Muchas veces tú estás cansado, estás desesperado por volver a tu casa, tenés que hacer un evento, tenés que hacer algo y bueno, te toca y hacerlo. No es que hay tener la opción de, no hay una opción B acá, o la opción de descansar, o otra opción que no sea el trabajo duro. Y bueno, así es como se consiguen las cosas. Vos sabés de lo bajo que venimos, de todo lo que nos ha costado, y vos creo que has estado desde el principio nuestro, Elenita, ¿verdad? ¿Te acuerdas que cómo la remábamos? Sí. Humberto, tú que has viajado muchísimo, eres un hombre de mundo, has viajado a China, a todos los países, a todos los sitios. ¿Qué consejo le daría a las chicas jóvenes que tienen ese sueño, que quieren ser modelo, quieren llegar a triunfar en el mundo de la moda? ¿Qué consejo le daría por tu experiencia de haber visto tanto mundo? Consejo, mira esas bellezas de chicas, yo el único consejo que le puedo dar es que nada es imposible. Yo no me muevo en imposible, no conozco la palabra imposible. Si yo hubiese puesto en algún momento de mi vida esa palabra en mis labios, no hubiese llegado a donde estoy. El mejor consejo que le puedo dar es que no dejen que nadie les diga que eso es imposible, y créeme que crean en ella y van a llegar súper lejos, todas tienen todas las condiciones. Ariana, tú que eres una mujer muy bella, también muy relacionada con la belleza, con la moda, ¿qué consejo le darías? Sí, yo también le consejo de creer en sí mismas, de luchar por sus sueños, así de pueden lograr en todo, todo lo que quieran. Todo, en serio, sí, todo, sí. Todo, no hay límite en el mundo para por experiencia, los dos. Enhorabuena, y ahora vamos a ver qué comen estas chicas que están tan guapas. Yo creo que comen revista de belleza.
hacen ensalada, pican la revista, la meten adentro, aceite y la comen, porque mira, es increíble, ¿no? Va a ser muy difícil para el jurado tomar una decisión, ¿eh? Difícil. Y Noelia va a ser jurado, así que no la envidio, eso, la verdad. La verdad es que esa es una de las razones por la que ella no está, al ser jurado, no quiero que haya parcialismo o lo que sea, como la marca de la joyería de Noelia Tame está más allá, hemos preferido que ella no esté acá en la tarde de hoy, y bueno, aprovechó para irse a Sevilla, porque teníamos otra cita en Sevilla. También hay una heladería aquí al lado, así que la parte más refrescante Mirad. Del negocio, ¿no? Acabo de tomarme un helado de banana con dulce de leche, sí, impresionante. Digo yo, mira, ¿qué hombre puede ser más feliz en el mundo que un chico esperando 15 bellezas tomando un helado de banana con dulce de leche? No se puede pedir más. ¿Qué más puedo ver? Lo tienen todo. Humor y simpatía patrocinan este espacio, el gaucho de Banu. Muchas gracias. No, mi amor. Y con último, y lo último que te quiero contar es una reflexión. Todo el mundo dice que el dinero no hace a la felicidad. Yo digo que nunca vi un viejo feo en un yate lleno de chicas tristes. que sirva. No hace la felicidad, pero crea un sentimiento tan similar que no se llega a notar nunca la diferencia.